buenos días. ¿Cómo están todas esas manualistas? ¿Cómo se preparan para lo que vamos a aprender hoy? Muy bien, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo transferir cualquier palabra, cualquier elemento, porque en esta oportunidad vamos a aprender cómo transferir un nombre, pero puede ser una nube, puede ser un número, cualquier elemento que ustedes necesiten. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Bueno, necesitamos un papel pergamino, el tamaño, el grosor, no el tamaño, el grosor. Esto lo venden por lámina, lo venden tamaño carta, tamaño oficio. Yo por lo general lo compro en lámina porque lo utilizo muchísimo. Y él viene muy delgado, término medio y grueso. Yo utilizo el medio, el que no es muy grueso ni muy delgadito, porque es el que dura más, más fácil de usar. Y vamos a necesitar un foamy. En esta oportunidad yo tengo un foamy amarillo escarchado. Y vamos a transferir el nombre. Para eso vamos a necesitar dos tijeras. Esta es normal, también podemos utilizar una grande. En esta oportunidad voy a trabajar con esta. Y estas chiquiticas que, bueno, aquí en mi país yo las compro en farmacias, tiendas de peluquería, todo lo que venden accesorios de peluquería. Nunca la he visto en tiendas de manualidades, pero la Silhouette y todas aquellas tienen tijeras pequeñas. Entonces es muy fácil, primero buscamos cuál es la palabra o el nombre. Les quería mostrar algo, vamos a ver si lo tengo cerca, porque a veces cuando vamos a hacer cosas en masa, por ejemplo, yo aquí tengo un número 3, pero este número 3 lo tengo que hacer 30 veces, por ejemplo. No hay ningún inconveniente, utilizamos nuestro papel pergamino. Yo lo tengo bien usadito, tengo muchísimas cosas, muchos elementos de muchas cosas que he utilizado y de las cuales les voy a enseñar. Algunos videos ya están montados. Esto te ayuda a sacar patrones, no tienes que hacerlos, recortarlos, luego transferir al material que vas a utilizar, sino que esto, yo lo he probado en foamy y en cartulina y de verdad que se trabaja súper súper bien. Entonces pueden utilizar, fíjense que aquí tengo un ojito de unicornio, cuando tenemos que sacar 50 gorritos, pues este papel nos ayuda a agilizar ese trabajo, ¿no? En vez de hacer esto, sacar el molde, tenemos que voltear, transferir. Me disculpan este lapicito que es chiquito y está feito, esto es los restos que quedan de los lápices de mis hijos y yo no los malgasto ni los boto, yo les doy utilidad, los termino de usar. Entonces marcamos el nombre que queremos. ¿Con qué? Con lápiz grafito, con portamina. Yo siempre recomiendo lápiz grafito. Lapicero no funciona para esto. Funciona es grafito. Entonces, una vez que yo marqué en mi papel cualquiera de los dos lados, yo marqué el nombre, lo debo voltear y lo voy a colocar en el material al cual voy a transferir. En este caso es el foamy amarillo. Volteo mi hoja y voy a transferir mi grafito al foamy. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar la uña, el mango de una tijera, el mango de una regla también, el borde, y le voy dando muy sutilmente, suavecito, sin levantar por completo el papel para que el molde no nos quede disparejo. Le voy dando y voy levantando y voy viendo, wow, le voy dando. Si yo necesitara hacer el nombre de Miranda muchísimas veces, ya lo transferí, muevo el papel hacia abajo, veo que el nombre que voy a transferir no se monta en el de arriba, lo veo fácilmente ya que el papel es transparente, y vuelvo a remarcar y cuando levante puedo transferir todo este nombre muchas veces en el mismo foamy. Perfecto, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a separar. Siempre le digo que un buen corte, un corte limpio, bien cortado, depende en principio por una muy buena tijera con muy buen filo y que separemos el resto que nos quedó del material del elemento que vamos a cortar. En este caso es el nombre Miranda, que está muy de moda ahorita. La letra M está separada del resto del nombre, igual que el puntico de la I. Yo los voy a separar esos tres elementos para que sea mucho más fácil de cortar. Aquí yo estoy empezando a recortar.
Ya aquí tengo la M. Ahora vamos a proceder a cortar el resto del nombre. Y aquí está el nombre ya terminado. Díganme si no es algo sumamente fácil. ¿Cómo voy a cortar el relleno de cada letra? Con mi tijera pequeña. Y aquí ya tenemos terminado nuestro nombre. ¿Qué les pareció? Una manera fácil y rápida de transferir. Los espero en mi próximo video. No se lo pueden perder. Este nombre lo voy a utilizar para un cake topper hecho a mano, completamente hecho a mano, nada cortado con máquina ni nada. Así que los espero en mi próximo video. Lo único que tienen que hacer es suscribirse, me puedes dejar tu correo electrónico y con todo gusto te explicaré de dónde puedes sacar la fuente, cómo instalarla y cómo hacer estos lindos nombres, en qué programa puedes imprimir. Entonces, bueno, nada, dale, suscríbete y si te gusta, bueno, manito arriba. ¡Chao!